¿Habían escuchado hablar sobre Al Capone y sus delitos? Voy a decirles algo. Si alguien se mete conmigo, yo me meto con él. Los Intocables es una película basada en un libro escrito por Elliot Ness y Oscar Freely que recoge las memorias de este detective. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que piensa hacer? Él tendrá que leerlo en los periódicos. La crítica y el público coinciden en que esta película, dirigida por Brian De Palma, es una obra maestra imprescindible. Esta historia recrea de manera ficticia las experiencias del mismísimo Elliot Ness, quien fue un agente federal durante la vigencia de la ley seca en los Estados Unidos. Elliot Ness luchó contra el crimen en Chicago en los años 30, con la ayuda de un equipo especial de agentes escogidos por su valor e incorruptibilidad, quienes fueron adoptados como los Intocables. Todo esto con el doctor Diego Guerrero y la participación de nuestro invitado, el profesor Rafael Vázquez Robles, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que hace de referencia a temas como el tráfico de alcohol, la corrupción, la ética de la profesión y sobre todo vista precisamente sobre la clave del que es el derecho fiscal. Para ello nos acompaña desde luego el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, quien es catedrático de esta Facultad de Derecho y especialista precisamente en la materia fiscal. Qué gusto tenerlo para platicar de esta película de Los Intocables. Gracias, Diego, ¿no? Gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar algunas inquietudes y algunas ideas que tengo al respecto. ¿Por qué eligió esta obra? ¿Qué llamó su atención desde la primera vez que la vio? Bueno, quiero expresar lo siguiente. Yo dentro de mi curso de Derecho Fiscal, trato de que los alumnos entiendan la materia, porque es difícil, el derecho fiscal es árido. Y yo principio con algunos aspectos que inclusive me parecen en lo personal agradables, porque a mí me gusta mucho la música. Entonces, inclusive de entrada a mis alumnos, les pido que traduzcan la obra de George Harrison, de los Beatles, que se llama Taxman, el cobrador de impuestos. Y luego durante el curso les demuestro cómo esa canción consagra todos los aspectos jurídicos que aquí estudiamos. Claro, claro. Tan simples como si manejas coche, si tienes casa, si tienes frío, es decir, todos los aspectos. Y esto con los alumnos me da un buen resultado porque lo ven con agrado y la música es muy bonita, muy bonita. Luego les explico cómo la escribió y por qué. Porque es muy importante porque George Harrison era un muchacho de menos de 20 años. Empezó a tocar y pues se le pagaban. Entonces tenía que ir a cobrar lo que le pagaban a la semana con una mujer, la secretaria de Brian Epstein, Freda Kelly, que vino a México, tuve oportunidad de platicar con ella, y dice que cuando llegó George Harrison le dijo, oye, Milana, pues aquí está. Oye, ¿por qué tan poquito? Porque hay que pagar impuestos. Entonces de ahí le surge la idea y hace una canción extraordinaria, musicalmente muy valiosa, rítmicamente muy bien, y con muchos conceptos, y esto es lo que trato de transmitirles por un lado. Esto es en materia de esta canción. En materia de películas, yo creo que todas las películas que aparecen tienen algo de fondo. No solo es un tema determinado, sino toda la estructura que tiene y que inclusive el caso ahorita de esta película de Los Intocables, pues semeja mucho a lo que estamos viviendo. Claro. Y dentro de este aspecto manejo algunas cosas que hay que tomar en consideración para entender la situación de aquel momento y referida al momento actual. Ahorita mencioné algo muy interesante. Todos estamos vinculados, todos vamos a pagar impuestos. Todos pagamos impuestos, les digo directamente, desde que vamos a la tienda, compramos algo y ahí aparece el tema del impuesto. Y que esta reflexión que nos hace sobre cuando incluso los que están iniciando su vida laboral, que les dicen vas a ganar tantos. ¿Sí? Pero la pregunta es si es bruto o neto, ¿no? Porque ahí es donde radica esta reducción de los impuestos, hacer esta declaración mensual, anual, y que pues en algún momento es esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no? Y que nos ocupa. Claro, y siendo la materia fiscal uno de los aspectos constitucionales más importantes, una de las obligaciones más importantes, pagar para cubrir el gasto público, pues es importante entenderlo porque yo soy de una generación que por primera vez se manejó el derecho fiscal como obligatorio. Antes era optativo. En la actualidad el derecho fiscal, el que no lo analiza, no sabe la problemática que puede presentarse, porque como lo bien dijiste, Diego, todo lo que hagas
tiene una afectación en materia fiscal. Todo, sin excepción. Entonces, es bueno el manejo. Y referente a esta película, hay aspectos que me llaman la atención que son determinantes y nos pueden enseñar lo que es una realidad en este momento con base en una película que refiere a un momento histórico de los años 20. Platícanos un poco de esta película. Bueno, esta película propiamente es una película no tan vieja, porque ya había una serie que se hizo hace años que se llamaba precisamente Los Intocables en la televisión, que a mí me tocó verla de niño, que era en blanco y negro. Todo esto surge con la problemática de la ley seca en Estados Unidos, donde había la prohibición del alcohol y uno de los hombres más poderosos que era acusado de todos los delitos era el famoso Al Capone, que no había forma de agarrarlo. Y entonces se crea esta estructura en la cual se pone a un hombre que es Elliot Ness, a quien se le encarga buscar elementos y pruebas para poder procesar a este hombre. Él integra un equipo muy, muy breve, porque la corrupción era grandísima en aquel entonces en Chicago. Es decir, todo lo que hacían tenía problemas de corrupción. Entonces se crea un equipo muy interesante, que ahorita voy a mencionar los personajes de la película, pero desde luego Elliot Ness, que es un actor extraordinario, Kevin Costner, sí, claro, que es el que principia y le dicen, ahora sí, integra a tu equipo. Una de las características que comento yo es que es algo que nos deja un poquito a entender que lo más importante para atacar un problema no es crear otro, sino generar inteligencia para poderlo controlar. Claro. Él se integra con un equipo muy interesante, desde luego, porque al primero que trae a su equipo es a Sean Connery, que era un viejo policía que lo ayuda, tiene simpatía con él, honesto, y que le da ciertas indicaciones de cómo manejarlo. Otro personaje es un policía joven, muy, muy aguerrido, Andy García, que también lo invitan y está de acuerdo. Y por último, se me olvidó el nombre del actor, es un contador del tesoro norteamericano, que dice uno, qué equipo tan especial, inclusive lo presentan como un hombre pequeño y sencillo. Claro, gran parte de la película su papel es importantísimo, ¿sí? Entonces integra este equipo en el cual se habla de que lo que hay que atacar de la delincuencia es con inteligencia, no con fuerza. Y este equipo, cuando menos de cuatro, tienen la capacidad para llevar a cabo investigaciones, trabajos y tratar de atacar el problema. Por contra, tenemos un personaje que es Al Capone, que es este actor ahorita. Bueno, extraordinario, hace un papel extraordinario. Pero al final de cuentas, esta película nos da a ver muchos aspectos de problemática que yo sí pienso que la podemos comparar con la problemática que tenemos actualmente. La forma como se está presentando todo. Ahorita tenemos problema de drogas, vamos. Claro. Pero en aquel entonces era el problema del alcohol. Uh-huh. Y cómo se utilizan, claro, era también una época donde no había los medios electrónicos que hay ahora. Entonces era una verdadera forma de integrar, investigar. Y en la película se van desarrollando cómo llevan a cabo diversas actividades y eventos, desde luego controlando a la policía. Porque esto es muy, muy importante. Porque una de las primeras escenas es que Sean Connery le dice a Elliot Ness, no confíes en nadie, pero menos en la policía. Y entonces lo que hacen, porque cada cosa que hacían, que avisaba a la policía, cuando llegaban, claro, se enteraban. Ya estaba. Entonces lo primero que hace es no confiar en él. Y cuando hacían un operativo, simplemente los llevaban, no sabían ni para qué. Y al momento ya les decían, ahora sí vamos a hacer esto. Claro. Y así es como de alguna manera sorprenden a Al Capone y Robert De Niro, que es un extraordinario actor que ha hecho todos los papeles. Pero este caso de Al Capone es muy bueno por su personalidad. Claro. Sí, en esta película usted ya mencionó sobre el tema de la corrupción. Sí. Y que una característica que tiene el equipo es la ética en la profesión. Frente a un sistema que podemos decirlo, como usted lo mencionaba, está generado en torno o en el tema de que
enlodado dentro de uno de los daños o uno de los cánceres más preocupantes dentro de una sociedad, que es precisamente este. Y de esto quiero regresar a platicar con usted sobre la ética de la profesión, cómo tienen que ser, incluso ya sea abogado, policía, y la labor de la formación que se puede llegar a tener. Vamos a un corte, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Al Capone, mejor conocido como Cara Cortada, nace en la ciudad de Nueva York en el año de 1899. Fue un poderoso gángster que, entre otras cosas, se dedicó al juego y apuesta, a la venta ilegal de drogas y alcohol y, desde luego, a la evasión de impuestos. Comenzó su carrera delictiva a los 14 años de edad de la mano de Johnny Torrio, quien se convirtió para él en una de las máximas figuras a las que deseaba convertirse. A lo largo de su vida se fue introduciendo en diversas bandas, una de ellas lideradas por Frankie Jay, quien lo puso a trabajar en un bar de mala muerte, donde conoció a Lena Gallucio, hermana de Frank Gallucio. A él no le pareció que se fijara en su hermana, por lo que le mereció una serie de apuñaladas en la cara, y así comenzaron a llamarlo como Cara Cortada. Para 1928, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos lo comenzó a perseguir porque se dieron cuenta que recibía ingresos de la evasión fiscal y del juego y apuesta ilegal. Para 1931, fue capturado y detenido para ser llevado a una prisión de Atlanta. Después, en 1934, fue llevado a otra prisión porque se dieron cuenta que seguía manejando sus negocios ilegales. Años más tarde, su salud se ve deteriorada dentro de la cárcel, derivado de la sífilis que contrajo en su juventud. Así, fallece a los 48 años de edad. Si conoces más acerca de Al Capone o de otro gángster, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando de esta película, Los Intocables. Y como lo había mencionado en el bloque anterior, nos acompaña el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, quien es catedrático de esta facultad y especialista en Derecho Fiscal. Y la parte sustancial que dejamos en el bloque anterior, la ética dentro de la profesión, la ética de este equipo, y cómo de alguna manera es uno de los pilares fundamentales para que puedan resolver el caso y no caer frente a un sistema, frente a una condición en la cual prácticamente todos los policías, el sistema estaba pagado, incluso comprado por Al Capone, ¿no? Sí, lo que implicaba la impunidad, que suena algo actual, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero aquí de lo que se trata es primero de contratar a una gente con ética, honesta. Desde luego, yo creo que los pagos fueron oportunos, como debe ser para la gente que trabaja bien. Y este grupo, lo más importante es que no creciera para evitar precisamente estas filtraciones. De hecho, Al Capone está tan enojado que contrata a un delincuente, Frank Nitti, para que a ver si los puede acabar. Y lo intenta. Claro. Lo intenta, solo acaba con el personaje que es Sean Connery, pero llega un momento en que ya no es posible que pueda actuar. Este hombre estaba acusado de todo, no solo de tráfico de alcohol, sino de extorsión, de homicidio, de corrupción, de todo, de todo. Y lo que este equipo trataba de hacer era integrar lo que nosotros conocemos como abogados, pruebas, para poderlo procesar. Claro. Este es el trabajo y esto es lo bonito de la película, de cómo cada quien dice, vamos a investigar, porque la problemática era muy grande, era muy grande. De hecho, en aquella época es donde principia el concepto de lavado de dinero, que aquel dinero que venía proveniente de la venta de alcohol se empieza a tratar de introducir en algunas empresas para legalizarlo. Otros dicen que el dinero del alcohol, pues iba impregnado de alcohol, entonces que lo lavaban para que fuera dinero lavado. Son aspectos que propiamente son opiniones, pero lo más importante es cómo ese dinero premiaba a todas las policías y hasta los jueces. Entonces, la película es interesante porque inclusive ahorita platicaremos de eso, pero se ve cómo todo el mundo estaba involucrado. Esto lo comentaré para que al finalizar la película. Es algo muy interesante relativo a la honestidad y que no haya corrupción. Pero en fin. Ahora, usted menciona algo que es muy interesante y es referente a que, o lo hemos analizado, es
visto la perspectiva del derecho fiscal. Es decir, quizá alguien me hubiera dicho, oye, Al Capone, Los Intocables, quizá visto sin haber analizado esta película, me diría, es un tema de derecho penal, ¿no? El delito de el tráfico de alcohol, que podría ser en esta época el tráfico de drogas. Sin embargo, la línea o la importancia que tiene la materia fiscal en esta película, platícanos sobre eso. Esto es importante porque efectivamente pues son tres detectives honestos. Y lo que decía yo de la gente que venía del Tesoro, que es un contador, que cuando ve la dificultad para poder integrar algunos aspectos, dice, oye, ¿y si averiguamos cómo maneja el dinero? Claro. Y entonces se le dice, oye, no suena mal. Y entonces principian a tratar de hacer un esquema muy especial, que en la actualidad con los medios electrónicos se puede hacer en segundos. Sí. Pero en aquel entonces se requería integrarlo para poder hacer algo, porque se le atribuían muchos homicidios, incendios, todo. Pero no había pruebas, no había elementos. Lo más importante era este, y entonces decían, bueno, ¿y tanto dinero cómo lo maneja? ¿Dónde lo maneja? ¿Y dónde va a parar? ¿Y cómo compra a todo mundo? Porque es un hecho real y la propia película pues menciona que todo mundo estaba inmerso en esta corrupción. Todo mundo recibía dinero con tal de estar tranquilos. Entonces, el desarrollo de la película es bonito. Es una película que tiene dentro de las características también la música, que como he dicho yo, que es parte de mi fascinación, que es una música de un italiano, Ennio Morricone, que ha hecho canciones hermosas. Desde luego, Los Intocables, Cinema Paradiso, La Misión, El Bueno, El Malo y El Feo. O sea, es una película que nos nutre mucho y que tiene mucho, mucho que ver. Pero en fin, referente al tema, pues es una forma de ataque a la corrupción, a la impunidad y a los medios de cómo permiten hacer eso. No era posible que la policía pudiera llevar a cabo estas acciones por la cuestión de corrupción. Entonces era un grupo especial que inclusive históricamente, pues la conclusión es que lo mete a la cárcel, ahorita vamos a ver por qué, con base en su trabajo, no de fuerza, sino de inteligencia. La película nos da a notar de que cualquier problema lo puedes atacar con inteligencia. La fuerza es lo menos recomendable. Claro. Porque siempre hay dos contras. En cambio, cuando hay inteligencia, hay habilidad y hay elementos, puedes salir adelante. Y el perfil, las características, al final la construcción de este equipo que se va generando en torno a las cualidades que ha tenido uno y otro, ¿no? Porque tienes desde la figura de alguien que tiene esta formación de policía hasta alguien que viene con esta habilidad en temas fiscales, y eso es lo que fortalece incluso al equipo como tal, ¿no? Sí, de hecho la película es extraordinario cómo va eligiendo a cada persona. De hecho, el primer policía que elige, que es Sean Connery, se lo encuentra en la calle. Se lo encuentra en la calle y platica con él y le cae bien y se da cuenta de que es honesto. Claro. Y entonces lo invita y el otro dice, bueno, se ve que no es corrupto él. Lo invita y él acepta y va de buen modo. Y le dice, pero ahora necesitamos un agente que nos ayude por cierta área. Y es como van y buscan al otro policía y ven que es un muchacho joven, fuerte, muy aguerrido, pero también honesto, y lo integran. Y el otro hombre que viene del Tesoro, pues se lo integran como un agente inteligente que puede ayudar. El tema de la actualidad de esta película, estamos hablando de una película que refleja los años 20, ¿sí? Y que al final estamos en el año 2023 y sigue sucediendo este tema de corrupción. Veríamos esta figura de lavado de dinero y cómo incluso hasta cuando hablamos un medio de comunicación vemos este elemento de que fue detenida una persona precisamente por un tema de impuestos, sí, ¿no? Esta condición que incluso que además era muy notable, muchas veces tiene tantas bolsas, compraron y lo están, descubren de dónde proviene incluso este dinero, ¿no? Que es esta parte de los impuestos. ¿Por qué informarlo? ¿Por qué es importante conocer sobre este tema? Porque uno puede decir, pues no pago mis impuestos, porque además la lógica puede ser, pues no los veo reflejados en las calles, no los veo reflejados en los servicios de salud. Creo que ese es uno de los argumentos que muchas veces se tiene, ¿no? Es algo muy interesante porque siempre aquí en México tenemos la noticia de que detuvieron a muchas personas, pero nunca nos han dicho el dinero que aparentemente tenían como producción de su actividad, ¿en dónde quedó? Y entonces, claro, de alguna manera se blanquea, se legaliza,
y se convierten en grandes empresarios. Esta sí. es una realidad, ¿no? Entonces, pero volviendo a la película, toda la trama está encaminada a tratar de encontrar el problema del alcohol y de la corrupción y de los asesinatos, y no lo logran. Uh-huh. No lo logran, porque de alguna manera sucede como está pasando ahorita, que hablamos de drogas y van y dicen y detuvimos a unas personas y con mucha droga y... Sí, ¿qué pasó, no? El problema es la producción, en fin. Entonces, este es un esquema muy importante que nos debe de dar inclusive una idea de lo que podemos y debemos hacer. Uh-huh. Al final de cuentas, esta película tiene un desarrollo muy interesante donde se ve los personajes, cómo trabajan, cómo son, uh-huh. los elementos que tienen, la estructura del Estado. Claro. Y los vicios que tienen. Y ya no se trata tanto de corregir, sino de lograr hacer algo. Y efectivamente, históricamente se logró. Uh-huh. Se logró porque al final de cuentas, pues la única forma que lo pudieron detener fue procesarlo por defraudación fiscal. Que fue el punto, ¿no? Que fue el punto y por eso fue a la cárcel, no por los demás delitos. Uh-huh. Y se acabó el hombre. Se acabó el hombre porque estuvo creo que cerca de 15 años, luego murió enfermo, pero se frenó, no por todos los ilícitos cometidos. Y viene lo más importante, que creo que es una lección también, y es una lección no solo para los abogados, para los alumnos, para la sociedad. Las pruebas. Claro. Porque al final de cuentas este equipo lo que logra es que con el contador logran incautar los documentos en los cuales se reflejaba todo el dinero mal manejado o indebido y a dónde iba a parar. Al final con eso, esas son las herramientas que tenemos los abogados, ¿no? Y así es procesado, uh-huh. con base en esas pruebas, que ahorita muchos de los problemas que tenemos en la actualidad y que salen en los medios todos los días es el problema de pruebas. Claro. Se dice algo, pero no se prueba. Nos llevan muchos temas esta película. Ya no hablamos sobre el tema de la corrupción, de la impunidad, sobre el lavado de dinero, sobre el tema de la importancia incluso que se tiene, sobre esta línea que lo llevan a reconocer o identificar los delitos por los que estaba siendo acusado Al Capone, y sobre la importancia de la ética que un momento dado llega a existir. Claro. ¿Qué otros elementos les gustaría tocar de esta película, mi querido maestro? Hay algo muy importante que inclusive yo creo que es de destacarse. Al Capone está siendo juzgado y está muerto de risa porque dicen que ya compró a todo el jurado. Entonces, cuando esto se percata Elliot Ness, empieza a ver y efectivamente ya todo el jurado está preparado. Y entonces él tiene una jugada extraordinaria que la película denota. Va a hablar con el juez y le pide que cambie al jurado. Y le dice el juez, ¿por qué? Pues porque resulta que todas esas personas están en la nómina de Al Capone. ¿Y qué razón tendría yo para cambiarlo? Que usted está también, señor, le dice. Y entonces se queda sorprendido y cambia al jurado. No estaba incluido, pero es una estrategia para provocar. Entonces llega un nuevo jurado que no estaba influenciado y es como determina la culpabilidad de Al Capone. No, es una película hermosa. Uh-huh. Y yo, a manera de conclusión, diría que hay muchas películas para abogados que hay que ver. Y hay que volverlas a ver. Casos como aquel de Filadelfia, sí. que es una super película en aspectos jurídicos, en aspectos de discriminación, de problemática muy especial. Entonces, todo este tipo de películas no solo nos divierten, nos nutren, nos dan a conocer, sino nos enseñan además. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. A ti y a todos ustedes por su atención y espero que sea de utilidad esta plática. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido un placer tenerlo, a un gran maestro, a un gran especialista en materia fiscal que nos ha ilustrado mucho sobre esta película de Los Intocables. Los invitamos a que todos los martes nos vean, nos escuchen en Radio 96.1 FM en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y nos vemos en la siguiente emisión de Cultura del Derecho.